Después de un proceso de recuperación por COVID-19, Joe Smith Jr. regresó al cuadrilátero para enfrentarse al ruso Maxim Blasov, a quien superó por decisión mayoritaria para adjudicarse el cetro vacante semipesado de la Organización Mundial de Boxeo después de protagonizar un duelo ante una multitud en el Casino Osashi en Tulsa, Oklahoma. Joe Smith Jr. se aventajó desde el principio de la pelea y para el segundo asalto conectó un derechazo directo a la cabeza de Blasov, quien quedó aturdido por unos segundos, pero logró reponerse para luego hacerle al neoyorquino un corte en el ojo izquierdo y que este se viera obligado a pelear así. La acción continuó con Smith intentando que su corte no fuera un impedimento para cuidarse de un rival que estaba buscando la corta distancia y poder lastimarlo. Aunque Blasov conectó una rápida serie de golpes, Smith consiguió llegarle con un gancho de izquierda envenenado. Maxim Blasov utilizó varias fintas para engañar a su rival y golpearlo cuando no lo esperaba, pero esto tuvo un precio, ya que Smith pudo esquivar varios de ellos y contraatacarlo hasta el punto de hacerlo sangrar por la boca. Ambos parecían estar haciendo todo lo posible por terminar la pelea por la vía rápida, pero esto no fue posible pese a los continuos intercambios de golpes y ganchos que aterrizaban sin piedad al cuerpo de su rival. El resultado se fue a las tarjetas, con el juez David Sutherland anotando 114-114, anulado por los jueces Pat Russell y Gerald Ruder, quienes puntuaron 115-113 cada uno para Smith, quien mejoró su récord a 27 victorias con 21 knockouts y 3 derrotas, mientras que Blasov quedó con balance de 45 triunfos con 26 knockouts y 4 reveses. Joe Smith Jr. ha coqueteado antes con convertirse en campeón del mundo de peso semipesado. Sin embargo, se quedó corto ante el invicto Dmitry Belov por decisión unánime en marzo de 2019. Sin embargo, desde entonces, Smith ha reunido victorias consecutivas sobre Jesse Hart por decisión dividida y Eleider Álvarez por nocaut en el noveno asalto, en enero y agosto de 2020 respectivamente. Con su triunfo sobre Blasov, gana réditos para aspirar nuevamente a una corona mundial.